¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la conferencia de prensa de Eva Navarro y Teresa Velleira. Como siempre, vamos a presentarnos con nombre y medio. Hacemos una pregunta por medio y quien quiera empezar, le paso el micrófono. Empiezas tú, Pablo. Ahora vengo aquí, Mike. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta para Tere, Pablo Parra, para Radio Marca. Tere, me gustaría saber cómo te has adaptado a una posición de pivote con dos interiores tan ofensivas como son Aitana y Alexia y cómo es jugar al lado de una y de otra. Gracias. Buenas tardes. Nada, pues creo que es muy fácil adaptarse con jugadoras de este nivel. Al final es verdad que tenemos mucho tiempo por el balón. Ahora. Está en verde. Sí, está en verde. Hola. ¿Así mejor? Vale. Pues lo que te decía, que es muy fácil porque al final tenemos durante mucho tiempo el balón y bueno, sé que me tengo que involucrar más defensivamente cuando... ¿Sigo? A la tercera va, ¿eh? Bueno, lo que te decía otra vez, que soy muy defensivamente, pues sé que me tengo que involucrar más, pero pienso que lo hace muy fácil y pues qué te voy a decir de ellas, que es muy fácil jugar con ellas, te da un montón de ayudas para sacar el balón y te lo hacen todo para que tú estés más cómoda en el campo. Hola, Maika Jiménez para Relevo. Quería preguntaros a las dos. Habéis debutado en un Mundial con muy buenas sensaciones, dos asistencias, un golazo en el último partido. ¿Sentís que habéis echado la puerta abajo? Gracias. Bueno, la verdad que para mi caso ha sido un debut soñado. Bueno, tener la oportunidad de salir y bueno, poder ayudar al equipo con dos asistencias, la verdad que para mí ha sido increíble. Y bueno, con respecto a lo que has dicho, creo que todas estamos trabajando para ello, tal las que están en el banquillo como las que salen de inicio, y al final creo que las 23 somos importantes y al final salga la que salga es importante. Bueno, yo un poco en su línea, que sí que es verdad que yo personalmente tengo buenas sensaciones, pero me quedo con los resultados del equipo y la sensación general, y que el otro día, por ejemplo, las que salieron en la segunda parte pues dieron un plus al equipo, y eso es muy bueno, que las 23 estemos para sumar. Buenas, Mariáticas de Sport. Una pregunta para las dos. El otro día Irene Paredes dijo que Japón era quizás la selección que más se parecía a vuestro juego en cuanto a la posesión del balón. ¿Qué esperáis de este partido? Pues creo que estamos preparando el partido con muchísima gana, con muchísima ilusión. Vamos a salir a ganar a Japón porque queremos estar ahí arriba, queremos ganarles, y al final creo que el equipo está trabajando para ello. Sí, creo que van a ser un partido muy diferente a estos dos que tuvimos. Al final estos dos equipos se metían mucho atrás y nos buscaban mucho las espaldas, y contra Japón será un poco esa lucha por la posesión que nos gusta hacer a los dos equipos, y pienso que será bonito. Hola, muy buenas, David Menayo, el diario Marca. Eva, te quería preguntar un poco tu rol de salir desde el banquillo, tanto en el Atlético como en la selección. Has tenido el rol ese últimamente. No sé si te ves como revulsiva, como una jugadora revulsiva, o te gustaría jugar de inicio. Gracias. Bueno, al final me ha tocado a lo mejor este rol, como en el Atlético, como en la selección. Creo que para mí estar del 11 o salir en el banquillo creo que es súper importante. Si estoy en el 11, genial, porque puedo aportar desde el inicio al equipo desde minuto 1. Y si tengo la suerte de salir del banquillo y ayudar al equipo como pude ayudar el otro día al equipo, para mí voy a estar disponible de lo que decía el míster. Hola, buenas. ¿Qué tal, Eva? Mi pregunta es para ti. ¿Qué mensajes te llegaron después de ese partidazo ante Zambia y esas dos asistencias? Bueno, al final, pues mensajes de toda la familia después de lo duro que he pasado estos últimos años atrás, de todas las lesiones graves que he pasado, y poder debutar en un Mundial absoluto con este equipazo que tenemos, la verdad que para mí ha sido increíble. Y bueno, los mensajes que han sido de toda mi gente, que ha estado del minuto uno apoyándome, tanto en lo malo como en lo bueno, y ahora pues a disfrutar de este Mundial.
Sí, Jordi Quixano del diario El País. Quería preguntaros a las dos qué os aporta Alexia tanto dentro como fuera del campo. Pues Alexia, pues todo lo que veis desde fuera, es una líder, es una persona que siempre, cuando habla o dice algo, siempre suma, siempre es como lo correcto en el momento adecuado, y es así dentro y fuera del campo. También un poco en la línea que sigue Tere, creo que Alexia es un referente para todas, y bueno, creo que al final dentro y fuera del campo te ayuda, intenta sacar lo mejor de ti si tienes un día malo, y creo que al final eso es importante. Hola, soy Felix de la Süddeutsche Zeitung en Alemania. Por favor, disculpen mi mal español. Antes del Mundial, de mi perspectiva internacional, muchas historias tratan de discusiones en su equipo. Y en el campo me parece muy impresionante que funcionas bien y estás muy, muy unidos. ¿Y cómo fue esa evolución en el equipo? ¿Cuánto has creído como un grupo en las semanas pasadas? Bueno, es verdad que sí que hubo algún conflicto y todos lo vivimos, todos lo hemos pasado mal, y quizá de ahí nos unimos para decir que estos meses atrás, que han sido duros, pues unirnos por un objetivo que es increíble, y es que queremos ir con todo y sabemos que es todo parte de un vestuario unido, y en eso estamos. Y está yendo bien, se está viendo que estamos súper unidas. Aquí Sara Gutiérrez de Radio Nacional. Tere, la pregunta es para ti. Quería preguntarte, no sé si tú también tienes esa sensación desde fuera, de un año para acá se te ve como una madurez como muy rápida, ya te digo, en un año ha sido como un crecimiento desde fuera. No sé si tú tienes esta sensación, y al final tienes 23 años, actúas como una veterana. ¿Cuáles están siendo tus sensaciones en este Mundial? Gracias. Bueno, sí que es verdad que este año he madurado un montón, y quizá en el Madrid pues tuve menos minutos de los que esperaba, y me hizo madurar mucho y sobre todo ser súper fuerte mentalmente y poder llegar hoy a este Mundial pues con esa madurez que me faltaba y siendo más fuerte, y las sensaciones pues que estoy teniendo son muy buenas, pero repito que al final es lo que hace el equipo, que está yendo bien, y eso pues me beneficia. Hola a las dos, Sonia Luz de la cadena SER. Os voy a hacer una pregunta a cada una. Para Eva, ¿cuánto de importante es pasar a octavos como primeras de grupo? ¿Cuánto de importante es ese partido ante Japón para coger sensaciones? Y para Tere, ¿cuántas veces has visto repetido el gol? Pues nosotras ahora mismo estamos pensando en el partido de Japón, en salir a ganarles, y al final ya lo que venga, pues lo que tenga que venir. Pero nosotras estamos centradas en trabajar estos días para ganarle a Japón, que creo que va a ser un partido muy importante, en el que también va a ser difícil, pero bueno, estamos trabajando para ello. Bueno, algunas veces lo vi, pero tampoco tantas. No, de verdad que me quedo con la sensación del equipo y lo importante al final. Es verdad que fue un gol bonito, pero yo lo que quiero ver es todas mis acciones y también ver en lo que fallé, que también fallé, y en eso mejorar. Buenas tardes, Eva. Mi pregunta es para ti, Laura Busto, de Mundo Deportivo. Fuiste campeona del mundo sub-17, también subcampeona sub-20. No sé si te acuerdas y me puedes comparar las sensaciones que tuviste en esos dos mundiales con el de ahora, si hay las mismas sensaciones de poder hacer algo muy grande. Bueno, al final creo que estar aquí, jugar un mundial absoluto, al final es lo máximo que aspira una jugadora. Recuerdo mucho aquel campeonato del mundo cuando ganamos en sub-17 en Uruguay, y bueno, al final tienes 17 años, también estás como en una burbuja, y bueno, llegar aquí y estar con este equipo, con estas compañeras, creo que también es importante, y creo que al final un mundial absoluto es lo que aspira una jugadora. ¿Qué tal? Buenas a las dos. Andrea Peláez para la cadena COPE. Mi pregunta es para Tere, porque también compartes vestuario con ella en el club. Te quería preguntar por Atenea. Nos dio un susto ante Zambia, está haciendo trabajo al margen. Te quería preguntar cómo la ves, cómo la veis, qué sensaciones tenéis y qué sensaciones, tú que la conoces más, crees que tiene ella de cara a estos próximos partidos, si va a poder estar o no. Gracias. Bueno, al final lo de Atenea pues se quedó en un susto, sí que salió dolorida, pero ya hoy entrenó al margen, pero en el gimnasio, y a ver cómo avanza. Y a ella, bueno, es cierto que tiene esa parte de alegría.
alegría, que es lo que le va a hacer también recuperarse un poquito antes. Hola, Laura Marta del diario ABC. Una pregunta para las dos. Era si podríais definirme con dos, tres palabras esta primera parte de concentración aquí en Palmerston, pero la parte de ocio, digamos, el buen rollo que hayáis tenido en los momentos de diversión entre vosotras, los familiares con aquí, paseos por Palmerston. Muchas gracias. Bueno, creo que al final creo que estén los familias, que estén las familias aquí, yo creo que es un plus que creo que a todas las jugadoras nos da una alegría de poder para pasar ese rato libre con tu familia y disfrutar de ellos. Y bueno, también bueno, pasamos tiempo libre pues jugando a juegos y tal, y al final, bueno, un poco salir de la rutina. Sí, en la misma línea, es la verdad que está yendo muy bien. Es cierto que lo de los familiares es algo que pues no cuentas con ello, y que estén aquí es increíble, es súper bonito vivirlo cerca de ellos. Y luego pues en el grupo, el buen ambiente que hay cada ratito que tenemos, pues a disfrutarlo a tope. Hola, muy buenas, Roberto Quintana de Televisión Española. Sois las dos las encargadas de lanzar los córners en la selección, llevamos creo que son 31. Y no sé si está en el debe hacer algo más en esos saques de esquina, y qué pautas os han dado a vosotras para esos corners. Bueno, sí que es verdad que van muchos corners y ningún gol, y así como de un partido a otro dijimos que queríamos mejorar esa puntería a gol y se hizo, pues igual sí que está haciendo un poco una tarea pendiente, pero llegará un gol a balón parado. Y bueno, al final es un poco este timing de la que saca, la que entra, coordinarse un poquito más, pero estamos en ello. Pienso lo mismo que Tere, que al final creo que estamos trabajando para ello, y creo que al final tampoco nos podemos obsesionar con meter un gol a balón parado, pero estamos trabajando para ello y estoy segura de que lo conseguiremos. Hola, buenas. Aquí Nayara Bachke de la agencia EFE. Mi pregunta es para Tere. Después del partido, el seleccionador Vilda te elogió muchísimo y dijo, habló mucho de tu potencial y también de tu desempeño en el césped. Quería saber cómo recibes estos elogios y qué más también podemos ver de Tere a partir de ahora en esta fase decisiva de Mundial. Gracias. Bueno, pues al final sí que te hace ilusión que el entrenador te dedique esas palabras, porque al final es como tu trabajo y ves que lo estás cumpliendo. Pero bueno, también soy consciente, repito, de que hice fallos y que aún tengo que mejorar mucho, y bueno, lo encaro lo que queda pues con muchas ganas y sabiendo que aún podemos hacer. Gracias a las dos y gracias a todos. Gracias.